Indignación es lo que sienten estos padres de familia al ver que el tiempo pasa, que sus hijos siguen marcados por lo que vivieron y que la justicia ni se asoma por aquí. Hace 3 años estoy indignado, sigo indignado. Lamentablemente esta persona, si se podemos decir persona, sigue libre. Ya tiene orden de captura. Es lo que pedimos, justicia, ¿no? Se trata de 4 niños que ahora tienen 6 años, pero cuando cursaban el grado inicial, a sus cortos 3 añitos, fueron tocados indebidamente por su propio profesor de inglés dentro del colegio parroquial Reina de las Américas en La Victoria. Pese a lo que sería lo más lógico, Rodolfo Arcaya Carrillo, el despreciable maestro, está libre y con paradero desconocido. En estos 3 años, este hombre sigue prófugo. Ha intentado por todos los medios evadir y pedir que se le levante el mandato de detención. Ha subido a la corte y ha sido declarado improcedente este pedido. Todo se dio en el 2011. Los padres descubrieron los tocamientos al conversar con sus pequeños hijos, quienes se referían al profesor como el señor malo. Él se puso toque de popó. ¿Ah, sí? También los penes. A través de dibujos y de... Ellas tenían mucho en mente en ese tiempo. Mi papá tiene pene. Nosotros empezamos por ahí a indagar qué pasa, ¿no? Ajá. Porque no era algo usual en 2 niños de 3 años, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, en este dibujo, ¿qué es lo que ella dibujó aquí, no? Acá ella dibujó un hombre desnudo. Con estas partes de acá es el miembro, ¿no? Entonces, ¿qué le explicó la psicóloga cuando vio ese dibujo? O sea, a través del dibujo ella sacó que sí había habido tocamientos y que incluso ella había visto el miembro del tipo, ¿no? Las diligencias empezaron y los 4 niños tuvieron que declarar ante la fiscalía. Pasaron por la cámara GESEL, que observa la conducta y las declaraciones de los niños detrás de un vidrio protector, y se comprobó que la denuncia era cierta. También les practicaron pruebas psicológicas que finalmente reforzaron la acusación fiscal, que en ese entonces ordenó la detención inmediata del docente. Pese a las contundentes pruebas, nuestras cámaras comprobaron un año después de la denuncia, es decir, en el 2012, que el profesor Rodolfo Arcaya Carrillo seguía laborando en el Colegio Reina de las Américas a pesar de todo lo ocurrido y que la UGEL había pedido su separación. El profesor de inglés había continuado en el colegio a pesar que existe un oficio del UGEL número 3 del 1 de junio del año pasado, donde piden a la institución educativa separar al profesor Rodolfo Arcaya Carrillo mientras duren las investigaciones del Ministerio Público. Es decir, este hombre no debió ni siquiera volver a pisar el colegio. Rodolfo Carranza, padre de 2 niñas agraviadas que confirmaron haber sido víctimas de tocamientos indebidos por su propio profesor y dentro del colegio, ha intentado en todo este tiempo borrar las marcas psicológicas que este cruel sujeto, Rodolfo Arcaya Carrillo, dejó en sus hijas. Tuvimos apoyo, promesas del ministro de Educación, de la ministra de la Mujer, pero al final no se concretó, ¿no? No se concretó en nada. Fue muy triste y lamentablemente... que duró una semana, todos los medios quizás salieron, pero de ahí nunca más volvió a aparecer. Ha pasado 3 años de esto. La doctora Rosario Sesieta, a cargo de la defensa de las familias, pide la detención inmediata del agresor. Pese al tiempo transcurrido, el temor es que haya fugado del país. Le pido al ministro Urresti, es un delito execrable y está en manos de la policía encontrarlo. Si no lo encuentran, señor ministro, su dirección de policía judicial no sirve para nada, porque si no puede encontrar a un pedófilo, entonces mejor apagamos las luces y nos vamos. Hace 3 años está pidiendo esta persona, estos padres están pidiendo justicia. Los niños están absolutamente choqueados con esto. Esta es la última orden de captura contra Rodolfo Arcaya Carrillo, este sujeto que usó su condición como profesor para acercarse a indefensos niños de 3 años, debe ahora dar la cara a la justicia. Está en manos de la Policía Nacional su pronta detención. Bien, 7:36, y sobre este tema preocupante está justamente Stephanie Morales en este momento con la doctora Rosario Sesieta. Adelante, Stephanie, buenos días. Buenos días. Justo, Mirta, muy buenos días. Definitivamente estos padres de familia continúan en su lucha porque este profesor mal maestro, Rodolfo Arcaya Carrillo, continúa libre y podría estar acechando a cualquier
niño después de 3 años de proceso. Nosotros vamos a conversar primero con el señor Rodolfo Carranza, él es padre de una de estas niñas que sufrió este terrible delito por parte de este maestro. Señor Rodolfo, muy buenos días, muchísimas gracias. Consultarle primero, usted me dice que para ustedes es una situación bastante difícil, no solo no encuentran justicia, sino que también tiene que luchar día a día con las secuelas que dejó este caso en sus pequeños. Bueno, sí, buenos días, Augusto. Efectivamente, es una constante lucha que tenemos como padres a raíz de esta desgracia, un mal momento que pasaron mis hijas. Así que el tratamiento psicológico, me comentaba usted, que ya es posterior a y fuera de todo este tema judicial. ¿Cómo sería el tratamiento psicológico que ustedes están solicitando, que necesitan apoyo en todo caso del gobierno? El apoyo que estamos solicitando y solicitamos de un inicio fue el apoyo especializado, porque es una secuela. ¿Quién me devuelve a mi niña de 3 años? ¿No? Han pasado 3 años, pero tratamos de ser fuertes como padres y seguir luchando, ¿no? Es una lucha constante. Ayer tuvieron un día espectacular, Día del Niño, obviamente con amigos y familiares, ¿no? Entonces, qué mejor regalo, ¿no? Tratar de hacerle borrar ese mal momento de hace 3 años. Y bueno, ¿no? Claro, siempre y cuando esté de por medio la justicia, Augusto Mirta, y eso es lo que llama la atención y hace que estos padres de familia estén aquí parados con nosotros esta mañana denunciando. Doctora, usted quería hacer un llamado porque este sujeto ya son 3 años libre, son tocamientos indebidos, usted ha tenido inclusive, me comentaba, que escuchar por parte de algunas autoridades judiciales, pero si no fue violación, imagínese de lo que estamos hablando. Sí, muy buenos días, Augusto. Buenos días, Mirta. Nosotros creemos que cuando en un país no se puede capturar a un predador de menores, de infantes, que no se puede ni se quiere enrostrar esto a una sociedad que merece justicia, entonces tenemos que apagar la luz e irnos. Este señor, Rodolfo Aurelio Arcaya Carrillo, tiene orden de captura, yo no sé hace cuánto tiempo, será hace año y medio, 2 años. Ha intentado por todos los medios, a través de su abogado, decir, variar el mandato de detención, sube a la sala, baja nuevamente, y no ha claudicado el Poder Judicial en negarle a él su libertad. Pero sin embargo no existe, no está. No está en ningún centro penitenciario. Y aquí viene la labor de la policía. Sobre todo porque han pedido 10 años de prisión. El fiscal ha pedido 10 años, que es la pena máxima cuando existen estos tocamientos a menores de 10 años. Por eso le hago un llamado a Urresti, al ministro Urresti. Directamente. Directamente, ministro. Todos los lunes a las 7 de la mañana usted nos hace quizás dar mayor tranquilidad al señalar cuál es el resultado de todas las semanas de la policía. Lo que ustedes buscan es que se señale que ya se detuvo a este sujeto que estamos... Yo quisiera que el próximo lunes nos dijera que este señor Arcaya Carrillo ha sido detenido. Uh-huh. No solamente para hacer justicia a los padres, por lo que puede hacer, sino para proteger, ayer fue el Día Internacional del Niño, para proteger a los demás niños, porque no sabemos si está en provincias, a todas las mamás, a papás, a la gente de buena voluntad. Díganos dónde está este señor. Ahí está su rostro. Si el párroco del Colegio Reina de las Américas hubiera sido más acucioso en su oportunidad, quizás este señor estaría en la cárcel. Doctora Mirta Augusto, terminar con el otro padre de familia que continúa en la lucha, si me permite, doctora, disculpe la espalda. Claro. Muy buenos días. Usted también quiere hacer el llamado, porque lo que nos dice es que le preocupa a ustedes y es comprensible que otros niños pasen por la misma situación que sus hijos, tenían tan solo 3 años. Es correcto, en el momento que ocurrió todo esto tenían 3 años y a la hora ellos tienen 6 años. Yo veo secuelas en mi hijo, actitudes que no corresponden a su edad. Y también pedir, o sea, no solamente la ayuda psicológica hacia ellos, sino también ayuda psicológica hacia nosotros, porque nosotros no sabemos tratar con este tema, ¿no? No sabemos enfrentar este tema con nuestros hijos.
cómo ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces también pediría yo nosotros ayuda psicológica para nosotros, ¿no? Definitivamente una situación sumamente difícil, Augusto, Mirta, de frustración, de padres de familia que lo único que quieren es lo mejor para sus hijos y que se encuentran a la vez con estas barreras judiciales que generan que este sujeto todavía esté libre, como dice la doctora, después de varios años que ya tiene esta orden de captura. No sé si ustedes tienen alguna consulta en estudio. No, Stephanie, está muy claro el tema y lo que tiene que hacer la policía con el ministro del Interior es dar cumplimiento de este fallo judicial y capturarlo cuanto antes. Cuanto antes, porque esta gente, como dice la doctora Sacieta, no solo para que se haga justicia, es porque es un peligro para muchos más niños y niñas que están en todo el país. ¿Dónde diablos estará esta persona? Tiene que ser capturada cuanto antes que se cumpla el mandato judicial. Te agradecemos mucho. Sí, dime, Augusto, finalmente la doctora quería cerrar con un último pedido. Un pedido al señor Tupayachi, a quien ya no me recibe. Hace muchos años hablamos de este tema. ¿Tupayachi quién es? El director metropolitano de educación de Lima. Este señor ante las cámaras de ATV nos prometió a los niños darle un tratamiento específico. Sea usted bastante honesto en decir que no lo pudo hacer. No hemos recibido ninguna llamada ni ningún apoyo. Entonces lo que queríamos es que quizás Noguchi pueda claro prestarle que sí a los niños. Y cumplir ayuda con lo que prometió. Gracias, claro que sí, doctora. No vamos a dejar ahí nomás el caso, vamos a seguirlo adelante para que sea justicia en todos los sentidos. Muchas gracias a la doctora Sacieta, a los padres de estos menores, y a ti, Stephanie, por darnos a conocer este importante caso que hay que darle la notoriedad al caso porque es una lacra que abunda por muchos lados. Muchas gracias. 7:43 de la mañana.